corporativos destacados, ¿no? Va mucho más allá de una cuestión ornamental, ¿no? Implica muchos símbolos. Tuvimos oportunidad de ver este manejo impresionante, destacado que hicieron en el trabajo del metal. Apreciar aquí el detalle, ¿no? De esta pieza representativa y también en este personaje la expresión, ¿no? Un trabajo minucioso, delicado, que implicó un dominio de la técnica destacado, ¿no? Como pocos, de hecho, son los maestros del trabajo, orfebre del trabajo en metal, estos maestros mixtecos, estos maestros ñusabi, ¿no? Va a ser importante también identificar esta otra representación de este pezote, de este elemento, ¿no? También que nos habla de este volátil en color, perdón, en material áurico, en oro, como ves ese collar también, ¿no? Escrito con estas cuentas, con estos patrones, que bueno, también tienen un sentido, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21. Bien, vamos a contarlos para tener una relación, ¿no? Bueno, se habrán perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Aquí son 21. Interesante, ¿no? Estos también son vestigios que se han encontrado en tumbas primordialmente. Recuerda que estas zonas, pues, han sido saqueadas de una forma grosera desde hace más de, bueno, desde 5 siglos, ¿no? Entonces, que estos tesoros, pues, hayan llegado hasta nuestro tiempo, pues son, pues, realmente un milagro, ¿no? Entonces, seguían en proceso de identificar también, además, no obstante el trabajo técnico, el trabajo tan asombroso que se dio con los metales, también incrustaciones con turquesa. Y esta es Xicalcoliuqui también, ¿sabes? Los mosaicos. Interesante, con el paso del tiempo, pues, hasta el pegamento. El pegamento se llegó a conservar, se llegó a o sea, tan efectivo que hasta nuestros tiempos sigue unido todo esto, ¿no? Eso es destacado. Y empecé, pues, también este chimali de oro y turquesa, pues, también tiene un significado profundo. Si tomamos también el símbolo y el color shoshoki de este de turquesa, pues es este esfuerzo de concentrar la atención, de concentrar la energía en un punto y darle dinamismo. Aquí también identificar cuántas cuentas son las que quedaron. 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 11, ¿no? Son 11, 4 flechas. Interesante también. En la siguiente lámina, nuestra siguiente imagen, también podemos identificar que los mixtecas desarrollaron el sistema de escritura propia y la adaptaron al calendario civil olmeca que se heredaron. De hecho, recordando que en ese territorio hubo ocupación olmeca, también con esta influencia de estas representaciones de los denominados danzantes y también otras piezas de cerámicas que se han encontrado a lo largo de lo que es la actual mixteca, tanto alta como baja. Estos olmecas, pues, también tuvieron oportunidad de ocupar estas tierras, de intercambiar productos, de intercambiar también pues, ideas, intercambiar este tipo de conocimientos. Los mixtecos, pues, fueron, ¿sabes? Le dieron su sello, le dieron su identidad y aplicaron esta estructura de una forma muy interesante, creando sus propios símbolos, sus propios sistemas de escritura, como podemos
identificar en periodos tempranos, bajo estas fauces, estos personajes haciendo este intercambio, y aquí ya identificamos la descripción de los números, le dieron su identidad. Si observamos, las barras pues están como con un, como si fuera un tamalito, ¿no? Amarrado. Y la secuencia en la escritura, aquí está, es interesante, ya es del siglo, acá 1555, aquí la podemos ver el siglo XVI, y ya podemos apreciar también aquí esta imagen de esta, de este rostro, de este cráneo de la muerte, ¿no? El libro del tiempo, y las cuentas vigesimal, y ya esto con una creencia occidental, ¿no? Ese proceso de ocupación, de colonización, de invasión, ¿no? Que sigue hasta nuestros días. Este es de vestigio, ¿no? De estos de la influencia olmeca, con este mensajero también que podemos identificar, y aquí en el trazo, en el delineado, en esta ocupación, piezas escultura, piezas escultóricas, pues tienen estas características, estos rasgos olmecoides, así le llamamos. Pero también se convivió con estos zapotecas, que es pueblo hermano, que pues también trataremos en siguientes emisiones, hacia el año 1000 antes de Cristo. Ya se usaban también esta cultura hermana, los zapotecas. Entonces va a ser muy interesante cómo en este en esta Mixteca alta de Baja, en este tal estado de Oaxaca, se gestaron dos sistemas de escritura, ¿no? Basados en una influencia de los olmecas. ¿Cómo se adaptó? O sea, las circunstancias geográficas tan complicadas para llegar de un punto a otro, pues derivó en que se crean sistemas de escritura, y pues, no se ha estudiado así tan profundamente como debiera de hacerse, ¿no? Es nada más una referencia. Vamos a apreciar también, ¿no? Aquí hay ciertos rasgos olmecas. Es una cultura entre los ñusabi, los toltecas, los olmecas, donde se puede apreciar esta adaptación, ya con estas estos símbolos, ¿no? que nos muestran. No se sabe mucho de esta de estas culturas, no sé cómo se llama, pues es ocupación, la cultura anterior a esto, ñusabi, pero pues el vestigio, el resto de la evidencia está aquí en estos, en estos danzantes, ¿no? Donde se puede identificar, pues, elementos como estos, parece son como pies, y bueno, esta representación de un flujo, y pues, aquí viene la cara, y este elemento también en manera de pectoral, y esta escritura, ¿no? Lo cual es interesante tener en cuenta. Ahora, partimos hacia nuestra siguiente lámina, en donde vamos a identificar que pues, también los zapotecas hicieron esta aplicación del sistema vigesimal. Lo veremos en detalle, más para ver la influencia, ¿no? De los olmecas, y cómo esta escritura, ¿no? De los zapotecas pues, también alcanzó un grado de identidad. Mixtecos adaptaron la escritura zapoteca a su propia lengua. Al principio la escritura mixteca era fonética. Se adaptó a este mismo vínculo, esta cercanía, esta convivencia en esos territorios del actual estado de Oaxaca, propició que se diera este intercambio cultural, y ver cómo esta cultura de los mixtecas, los ñusabi, se adaptaron a su lengua, lo que vieron que funcionaba y que convenía a los intereses de la preservación de la cultura y de la misma unidad en estos territorios, pues derivó en representaciones como las que estamos viendo en este momento, ¿no?
como estas otras que también tuvimos oportunidad de ver ya en un desglose también, lo cual nos muestra la descripción, ¿no? Entonces, hacia esta época de la invasión, la escritura mixteca había evolucionado hacia lo pictográfico. Ya como tenemos oportunidad de ver en el video, este relato, ¿no?, de estas historias, pues también ver esa evolución, ¿no? Estos códices plegados que se conservan contienen también la escritura mixteca. Ellos son Borgia, Becker, Vindobonensis, Vaticano, Egerton, Colombino, Bodli, Cospi, Labut, Notal, Feyerbar y Celde. Vamos a verlos en nuestra sesión número 4. Esta es una introducción, códice mixteca, Borgia. Este es, regresamos, es el Notal, Vindobonensis y Labut, ¿no? Podemos identificar. Los veremos con detalle en nuestra sesión número 4. Y estos códice Feyerbar y Meyer, que podemos identificar, ¿no?, con su desglose, era la manera en la que estaban, la manera de biombo, ¿no?, en libros como la usanza occidental. También toda una tradición, estos códices, estos amostlis, tantos que se perdieron, pero esto será motivo de nuestra siguiente sesión. Aquí vamos a identificar, esta es nuestra última lámina, estas representaciones, ¿no?, se tiende a asociar a estos trazos con los mexicas. No son códices mexicas, son códices mixtecos. Los mexicas, pues, tenían otra otro estilo más burdo, más tosco. Los mixtecos, maestros en la representación gráfica de los códices, de los amostles. Entonces, pues vamos a tener toda una sesión para identificarlos, para conocerlos y también deleitarnos con esos trazos, esas líneas, esos colores, esos símbolos. Para tener esta referencia, este conocimiento y, pues, adentrarnos, ¿no? Nuestra quinta emisión, pues, va a tratar sobre las obras maestras, ¿no?, que ya vimos algunas muestras, lo vamos a ver en la arquitectura, la cerámica, la ferrería, arte plumario, códices y otras piezas más que van a ser de mucha de mucha utilidad, ¿no?, para apreciar y dimensionar esta cultura maravillosa que es nuestra cultura mixteca, nuestra cultura New Savvy. Entonces, recordar que esta fue una presentación a través de canal Toltecayotl de Anáhuac Toltecayotl hace nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Así que Semanáhuac en la Universidad agradece su compañía y pues Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati. Gracias. Gracias.